Mi nombre es Mausi Heitman y soy la directora de la escuela. Y ante tus preguntas te puedo contar que en realidad nosotros somos una escuela que ha crecido exponencialmente y entonces se nos suscita el problema que tenemos una falta de espacio, de infraestructura en el nivel secundario. A sabiendas de esto, el año pasado los papás comenzaron a reclamar para ver la factibilidad de la construcción de un edificio nuevo que albergara a nivel secundario. El gobierno se hizo eco de esta necesidad y el gobernador Poggi firmó un decreto para la construcción de este soñado edificio. A partir de ahí comenzaron los tiempos legales, que esto significa los llamados a licitación. El primer llamado se presentó una empresa, porque en realidad el llamado está desdoblado. Por una parte sale el llamado para la construcción del edificio y por el otro lado para la adquisición de un terreno. En este primer llamado una empresa constructora gana la construcción del edificio, pero no se presentó nadie para la compra del terreno. Entonces, obviamente, si no tenemos terreno, no hay dónde construir el edificio. Esa licitación se cae, pasaron los meses y ahora, hace un tiempo, sale una segunda licitación. Hasta la fecha no tenemos novedades de en qué estado está esa licitación y los papás están preocupados porque pasa el tiempo y vemos que esta licitación no prospera, ¿no? Entonces ellos comienzan a preocuparse y a preguntarse qué es lo que pasa, si no será que el monto asignado para esta construcción es escaso, como tiene que ser en el radio céntrico, tal vez los montos no son lo suficientemente grandes como para poder adquirir las dos cosas, ¿no? La construcción y el terreno. Y bueno, por eso hoy decidieron hacer esta manifestación en la calle. ¿Y tuvieron algún tipo de respuesta en el día de hoy? Hoy nos llamaron del ministerio para tener una reunión a las 12 del mediodía allá en terrazas en el edificio del ministerio, pero los papás consideraron mejor permanecer hoy en la protesta y que tal vez mañana podrían hacer esta reunión. Mira, los jóvenes en general tienen mucha fuerza el grupo, te diría. Nosotros los hacemos a veces reflexionar sobre que cuando llegan al tercer año, que es cuando a nosotros se nos complica la matrícula acá en la escuela, ellos sepan que también pueden elegir la escuela de acuerdo a la orientación que las mismas presentan. Entonces, por ejemplo, si hay alumnos que tienen habilidades para lo artístico, lo ideal sería que buscaran una escuela que tuviera una orientación más artística. En esta escuela, que es bachillerato con orientación en informática, es muy fuerte todo lo que hay con respecto a las asignaturas como matemática, lógica, redes, algoritmos. Entonces, si realmente es un alumno que su fuerte no es la matemática, esta escuela no sería, digamos, la ideal. Pero ellos priorizan el grupo, los compañeros. Entonces, prefieren quedarse en esta escuela aún con este costo. Porque toda esta movida la están haciendo los papás. Uh-huh. Y no sé qué decisión se habrá tomado con respecto a cómo continúa esto. Yo sé hasta acá, ¿no?, que hoy era un abrazo de escuela y manifestación en la vía pública únicamente de adultos, ¿no? La verdad que te diría que sabiamente los papás eligieron que en esta oportunidad salen los adultos y los alumnos permanecen en clase normalmente.